Lonja fans, miren nada más, estamos ya aquí sobre Periférico, estamos atascadísimos en el tráfico. La verdad es que vamos a aventarnos una muy buena travesía, solamente para llevarles unos muy buenos tacos, que es que decirlo. Entonces, vamos a probarlos. Me llaman un poquito la atención. Los comeremos, daremos nuestra opinión, veremos si nos dejan con la boca abierta. Y sobre todo, pues bueno, ya les daremos nuestra recomendación y la reseña acerca de los taquirris. Acompáñenos, vamos a ver qué tal están. El gurú de la lonja. Ya llegamos aquí al lugar. Vamos a ver qué tal. La verdad es que se ve bonito. Está sobre el Periférico y ahí tenemos unos comensales. Vamos a entrar al lugar. Ahorita vamos a ver si podemos entrevistar un poquito al dueño. A ver si un comensal se deja ver su opinión. Y sobre todo, pues espero les guste este video. Mi amigo Fernando, Fernando, muchas gracias por invitarnos. La verdad es de que es un honor estar aquí contigo en el remolquito. ¿De dónde sale la idea de hacer este lugar? Bueno, pues nosotros venimos de Villahermosa, yo empecé a vender tacos a los 17 años. Okay. Y bueno, yo tenía tacos, empecé con hamburguesas al carbón, carnes al carbón, salchichas alemanas, bla, 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 cosas que dije. Y bueno, en algún momento llegó la inquietud de hacer algo nuevo y hicimos un trompo de carne de res. Y le gustó a la gente. Oye, entonces, ¿cuál es tu especial diferenciador? ¿El cirlón de los tacos? Sí, el cirlón es diferencia a todas las taquerías. A nivel nacional somos el primero en haberlo hecho en Villahermosa, Tabasco en el 2003. Sí. Y bueno, de ahí ya se ha expandido. Perfecto. Fer, ¿qué platillo me recomiendas probar? Que muero de ganas ya de empezar a comer. Mira, es según, o sea, ahí por ejemplo, si te gusta el con queso, la gringa, si te gusta, no te gusta el queso, obviamente el taco, que es indiscutible. Okay. Y mi favorito es los volcanes. Por ahí vi que también tienen costras, vi ahí como con una tortillita de queso. Sí, hacemos lo que es, algunas lo conocen como el queso duro, aquí lo conocen como el charrón de queso. Charrón de queso. Y bueno, una también de las prioridades de nosotros es la salsa, pues tenemos hasta 8 salsas diferentes. Tenemos crema con aguacate, tomate asado, piña con vino blanco. Esas tres puntos son una combinación dulce que no pica. Tenemos la típica la mexicana, tenemos una agridulce que es de jalapeño con puré de tomate, tenemos otra que es tomate verde, chile de árbol y rajas de habanero curtidas con limoncito, que son las combinaciones. Tenemos hasta salsa de habanero tatemada, que le llaman ahora, no, guacaqueteada. Ya tienes aquí a los chicos del equipo, no, míralos nada más. Señores, ya saben, si les gusta la salsa, la que pica y la que no pica, esta es muy buena opción, pero sobre todo son amantes de los tacos, vénganse a probar aquí los taquitos del remolquito del Cilón. Vamos a ver qué tal están. Sabrosas salsas. A ver, ¿la primera de qué es? Una crema de aguacate. Crema de aguacate. Que es como un que no pica nada. A los que no les gusta el picante. Y tomate asado con un toque de chile serrano, que tampoco pica. Tampoco pica. La piñita nos contiene vino blanco con un toque de chile serrano. Esas tres es una combinación dulce de la casa. Chile jalapeño. Pico de gallo. Son salsas agridulces que va a picar un poquito más. Hasta nos la está poniendo en forma de cruz, miren nada más. Para persignarnos. Chile serrano con un toque de chile habanero. Esa es la más picosita, mi imagino. Chile de árbol. Chilito de árbol. Y lo que son las rajitas de habanero. Muchísimas gracias. Se ve riquísimo. Hay que empezar a probar. Lonja fans, ya tenemos aquí los 5 taquitos de cirlón del paquete 1. Es lo más básico y creo que es como las buenas cocineras. Si el primero o el taquito sencillito sabe bueno, lo demás va a estar delicioso. Vamos a probar a ver qué tal. Mira, vamos a probar primero esta que es crema de aguacate. Ay, chiquitín, mira nada más. Con un poquito de piñita con vino blanco. A ver, es de que agradecería que los tacos sean más grandes.
Obviamente, para que amarre, debe de tener su buena chillona. Mira, nada más, chiquitín. Limón sirri. Sí se siente el sabor a sirlón. Sin embargo, por el fileteado o el corte muy delgado que tiene, no es el típico corte de sirlón que uno está acostumbrado, que es un corte grueso. Sin embargo, como está fileteadito, pues no sientes que realmente está ese sirlón. Me dejó ese vacío de sirlón, pero está buenísimo. La verdad es que sí está muy rico. Tiene un sabor, la carne, se ve que es de primera. No solamente se ve, sabe que es de primera. Ay, chiquito, ¿qué es esto? Los famosos volcanes, me imagino. Los famosos volcanes, claro, es un paquete 4. Perfecto, ¿y chicharroncito de queso? Chicharroncito de queso, que claro. Uy, órale, pues qué rico, pues a empezar. Vamos a darle aquí al volcán a ver qué tal. Uy, chiquitino, te escapas. Un poquito de crema de aguacate. Así nomás para que el picor no nos quite el sabor, no nos arruine. Tema. La mejor presentación del sirlón trompo es mejor en tostaditas. Mira nada más lo que viene por acá caminando. Señores, llegó chicharrón de queso. Vean nada más. Vean nada más la facilidad con la que se va a hacer. No manches, es como las marquesitas. Pero saladito, rico. Queso gouda, este chicharrón, sirlón. ¿Qué más puede pedir, señores? ¿Qué más pinches pueden pedir? Vengan a probar acá. Refinamos aquí bien rico aquí con el remolquito del sirlón. La verdad es de que sí cumplí mis expectativas. La verdad es de que yo era muy escéptico. Suelo ser muy escéptico a la hora de comer. Sin embargo, bueno, pues nos llevamos un gran sabor de boca. Un nuevo lugar favorito certificado por su amigo el Gurú de la Lonja. Espero que la verdad les haya gustado mucho el video. Lo hacemos con mucho amor. Les agradecemos sus likes, sus suscripciones. Que nos sigan en nuestra página de Facebook. Y sobre todo, que nos hagan sus comentarios, porque al igual que ustedes, a mí me encanta comer. Y entonces les pido que por favor me apoyen a darnos sus sugerencias o recomendaciones para ver a qué lugares nuevos hay que ir. Les agradezco muchísimo y no se olviden. Besos a los gordos.